Luego del acuerdo de paz que llevó a que las FARC y el proceso de dejación de armas, la situación del Bajo Cauca se agudizó y se complicó. Digamos que el Estado no logró primero ocupar los territorios donde estaban las FARC en el Bajo Cauca, fueron ocupados por otros, pero igual se vio, digamos, los grupos que ya estaban, se vio un incremento, un crecimiento de su accionar, digamos, criminal. Se vio un crecimiento de las AGC, lo que llevó también al interior de ellos una ruptura que llevó nuevamente a que los Caparpos fueran un grupo ilegal. Y se vio un incremento de presencia y fuerza de acciones del ELN y en los últimos días, últimos mes, 2 meses, la llegada de grupos disidentes de dos frentes de FARC a la zona. Todo esto, digamos, llegó a un territorio que era Morita, es geoestratégicamente importante, con salidas hacia el norte por la serranía de San Lucas, por llegar a rutas hacia Venezuela, hacia el nudo de Paramillo, hacia el sur de Córdoba y hacia el norte, bueno, y para allá por la troncal hacia Medellín. Digamos que está en una zona donde tanto lo legal como ilegal tiene una serie estratégicamente desde la cadena de producción hasta el tema financiero en Medellín o el lavado de activos. Esto llevó a que esas estructuras entraran digamos, a una lucha abierta, sanguinaria, por el control territorial. Realmente han llevado a que en el Bajo Cauca, en los municipios, se esté sufriendo una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria pues que no se veía desde el 90 u 80 en esta zona. Vamos a reunir 9.000, 10.000 personas desplazadas del Bajo Cauca, llegando a Medellín, a otras regiones debido al conflicto, ¿cierto? Y tanto de las zonas rurales, pero también los cascos urbanos. En el caso de Cáceres, hay barrios enteros que están deshabitados porque la gente fue desplazada como tal. El Bajo Cauca aportó en producción del oro para Antioquia 4 billones. ¿Sí o no? Cáceres solo aportó 1 billón. Digamos, hay un interés concreto del tema de la minería, pero hay empresas legales como Mineros S.A. que han generado mucho problema ambiental, que se ha denunciado. Por los grupos armados paramilitares también están detrás del negocio, está el cultivo de la coca. Pero nosotros estamos viendo que posiblemente se está dando como una reconfiguración de los antiguos bloques paramilitares. Operó el bloque Mineros y el bloque Central Bolívar, doblemente victimizados los campesinos. Por estructuras paramilitares, dos, el programa no le cumple, tres, sale desplazado y el programa lo excluye. Cuando eso genera un problema y pues te ponen a la gente en una situación de, ¿qué hago? Continúen el programa, o voy, porque muchas veces ha sido el descaro de funcionarios del PNE decirle a la gente que está en Medellín: usted quiere cobrar, vaya para Tarazá, pues, donde lo sacaron desplazados.